Este lunes se conoció la fecha de repatriación de Eleazar Blandón, el migrante nicaragüense en España que murió el 1 de agosto tras laborar en precarias condiciones como obrero agrícola recogiendo cosechas en Murcia. El jueves 27 de agosto llegará el vuelo proveniente de España a Managua con los restos de Eleazar, que posteriormente serán trasladados a su ciudad de origen, Jinotega. Cindy Regidor conversó con la hermana de Eleazar, Carla Blandón, quien reside en Jinotega, y nos cuenta la historia de esta injusticia trágica que ha conmovido a Nicaragua y a España. Muchísimas gracias, Carla, por esta entrevista. Cuénteme, ¿qué ha ocurrido con el tema de la repatriación del cuerpo de su hermano Eleazar? Ya todo está listo, ya incluso está la confirmación del vuelo, que va a salir de España el día 27 de agosto y es en un vuelo charter. Y él va a llegar aquí a Nicaragua a las 14 horas 45 minutos a Managua. Sinceramente, con el dolor del alma, pero tenemos que aceptar la realidad de que él falleció y pues ya estamos aquí preparándonos para recibirlo. Carla, ¿y ustedes cómo fue que supieron de la muerte de Eleazar? Mi mamá dice que pasó con el presentimiento casi toda la madrugada, y entonces con la incomodidad y la inquietud porque él tenía ya varias horas de que no se conectaba. Entonces yo le puse un mensaje a mi hermana, pero solo le puse Ana, hola. Y entonces ella ahí nomás me reenvió unos mensajes que a ella le enviaron donde decían que mi hermano estaba en el hospital. Entonces ella se trasladó y hasta entonces fue que ella le dijeron pues de que era que había fallecido. ¿Y qué les han dicho a ustedes sobre los presuntos responsables de lo que le pasó a Eleazar? Eso todavía está en investigación. Que dicen que fue que él se desmayó cuando estaba ahí en el campo de recolección de sandía. El señor el capataz, parece que cuando lo vio ahí tirado en el suelo, lo que hizo fue tirarle un balde de agua. Dicen que él empezó a vomitar. El capataz dijo de que no lo podía llevar al centro asistencial porque iba a esperar que los otros trabajadores terminaran la jornada laboral. Hasta que terminó toda la jornada laboral y después de eso, que fue a dejar a los demás trabajadores, lo fueron a dejar a él, pero a él lo dejaron en la puerta del centro asistencial. Y entonces ahí, cuando los médicos lo vieron, trataron de reanimarlo. Según dicen, cuando él lo pusieron en una silla de ruedas, ahí fue donde él falleció. Todo ese tiempo y todo ese transcurso del tiempo él estuvo vivo. Pero a lo que lo mató fue el tiempo que tardaron en llevarlo, porque a mi hermana le dijeron de que los médicos y el de la policía le dijo que si a él lo hubieran llevado antes, él estuviera vivo. ¿Ustedes qué piden como la familia de Eleazar? Nosotros ahorita en lo que estamos enfocados y 100% entregados es a la repatriación del cuerpo de mi hermano. Pero, yo sinceramente siento que no es justo todas las cosas por las que mi hermano pasó, porque él ahí sufrió maltrato. Él iba con muchos sueños y muchas aspiraciones y todo eso se desvaneció producto de que esa gente, el maltrato que a él le dieron y la forma en cómo lo dejaron morir. A él lo trataban de haragán, de boludo, y le decían cosas feas, cosas que no eran ciertas porque él luchó
hasta el último instante de su vida, él luchó, él trabajó y todo lo hizo por su familia, por su hijo. No lo podemos creer. Y o sea, mi mamá cuando le toca en el tema de mi hermano, ella se pone mal, mal. Y los hijos de él están muy tristes, todos. Mire, a nosotros nos ha golpeado bastante, mucho, mucho, mucho. A toda nuestra familia nos ha afectado la muerte de mi hermano, porque él era una persona súper especial. ¿Han realizado en Jinotega algunas despedidas y rituales, como los 9 días? Cuando él falleció, nosotros al siguiente día empezamos con la novena de 9 días, e incluso le hicimos misa de 9 días. Esperamos ahorita cuando ya lo traigan, hacerle vela, hacerle la misa de cuerpo presente, y porque aquí hay mucha gente que ha estado a la expectativa y nosotros nos hemos sentido muy apoyados por toda la gente de aquí de Jinotega y de muchos, muchos lugares. Están organizándose con los muchachos de la escuela de música, porque él perteneció a la escuela de música de aquí de Jinotega, y entonces ellos han estado al pendiente porque quieren recibirlo en la entrada a la ciudad. Ustedes van a dar seguimiento, digamos, al caso, si las autoridades al final pues logran en la investigación encontrar a las personas responsables, si están dispuestos, digamos, a darle seguimiento. O sea, mi madre lo ve desde el punto de vista de que esa persona lo ayudó y le dio trabajo cuando en ningún otro lado le dieron por su situación de inmigrante. Entonces, ella dice que ella no quiere que nadie caiga preso, pero, o sea, yo no manejo nada de las leyes de allá de España, no sé si tiene que caer preso y eso lo ordena la ley, tiene que hacerlo. Según pláticas que he tenido con personas que me han estado acompañando, haciendo pláticas, y esto me dicen de que la muerte de mi hermano va a hacer una revolución allá en España para que cambien todas esas situaciones laborales por las que pasan los inmigrantes. O sea, a mí me da tristeza porque digo yo, tengo que pasar, nosotros pasar por ese dolor para que hayan cambios. Y espero, en realidad yo espero que sí lo hayan una vez que nosotros lo tengamos aquí y le rindamos todos los honores que él se merece, porque él se los merece después de todo lo que le ha pasado. Y eso nos va a liberar un poco el dolor y la angustia que sentimos ahorita por no tenerlo aquí ahorita. El periodismo crítico e independiente nos empodera porque nos ayuda a tomar mejores decisiones y enriquece el debate público. En Confidencial, consideramos que todas las personas deben de tener acceso al periodismo de calidad en Internet. Por eso hemos lanzado un modelo de membresía que, a diferencia de una suscripción digital en la que pagas por acceso exclusivo a contenido que está bajo llave, te brinda productos adicionales que ya están en nuestras plataformas, que continuarán abiertas para todos. Te invito a visitar confidencial.com.ni para obtener más información sobre esta iniciativa.